Soy un gran detective Pikachu. Parezco un Pikachu normal. Pero no es así. ¿Eh? ¿No está? ¿Dónde estará? Oye, Tim. Estoy grabando en este momento. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi flan? ¿Flan? Sí, mi flan. Mi flan. ¿No sabes lo que es? Claro que sé lo que es. ¿Qué pasó con tu flan? Tú te comiste mi flan, ¿verdad? Tenía muchas ganas de comerlo. ¡Ah! No sé de qué estás hablando. Estoy grabando mi rutina matutina, ¿de acuerdo, Tim? ¿Rutina matutina? Es el contenido de moda ahora en Internet. Estoy seguro de que se hará viral. ¿Ah? ¿En serio? No cambies de tema, amigo. ¿Dónde está el flan? Ya te lo dije, amigo. Yo no lo tomé. Entonces, ¿quién se comió mi flan? ¡Oh! ¿Y tú quién eres? Es mi buen amigo Munchlax. Me está ayudando con la grabación hoy. ¿Munchlax? ¿Eh? Me pareces un Pokémon con bastante apetito. ¡Oh, mira! ¡Mira lo que se le cayó! Ya estás escondiendo comida otra vez, Munchlax. Un momento. ¿Este plátano es nuestro? ¡Oye! ¡Espera! ¿Es en serio? Se llevó el plátano, pero no sabe nada del flan. Pero, entonces, ¿quién se lo llevó? Parece que necesitas a un gran detective. Dices que el flan desapareció esta mañana. Tuvieron que llevárselo cuando salí a dar mi paseo matutino de 6:30 a 7:30. Y los únicos que hemos estado aquí somos... Tim, yo y mi amigo Munchlax. ¡Tu rutina matutina! ¿Estabas grabando todo? Sí. A lo mejor la cámara pudo captar algo. Bien pensado. ¡Para! Justo ahí. A esta hora tu flan seguía en el refrigerador. Es verdad. Adelántalo. ¡Para! Ya no está. Yo cerré el refrigerador y después permaneció cerrado hasta que tú lo volviste a abrir. Lo cual quiere decir que el crimen tuvo lugar adentro. ¡Sí! Ocurrió en un lugar cerrado, amigo. ¡Qué extraño! Entonces, ¿cómo pudo robarlo el culpable? Antes de que robaran el flan y después... Noto algo diferente. Abrámoslo ya. ¡Soy el más perspicacho! ¿Eh? ¿Ya lo resolviste? Sí. El culpable no puede huir ni esconderse. Así que sigue aquí adentro. El culpable. Dime, ¿quién es? ¡Está aquí! Eso es una manzana. ¿Qué? ¡Se movió! ¡Detente!
una manzana, era un Pokémon. Así es, el culpable era un Applin. Fingió ser una fruta para mantenerse oculto. Se metió cuando hicimos las compras. Después de resolver un caso, el café sabe mejor. Es verdad. Pero dime, ¿cómo te diste cuenta? Ah, muy fácil. La manzana cambió de posición dentro del refrigerador. ¡Qué poder de observación! Y sin haber desayunado. Creía que estabas desayunando. Tienes razón. ¿Y qué hay del plátano de Munchlax? No importa, ¿no es así? Tenemos un nuevo cliente. ¿Qué dices? ¿Munchlax? Nos espera un día muy largo, Tim. Ajá.